Señores, el día de hoy, circunstancialmente, nuestro reportero, el señor Percy, se encontró con el regidor Luis Ángel Vega Canashiro. Se comunicó con él, intentó hablar con él, le pidió algunas declaraciones y, sin embargo, el regidor no tuvo la cortesía de detenerse un momento para dar algunas palabras. Total, es una autoridad, es un regidor que representa al pueblo. Sin embargo, le hizo este desplante a nuestro reportero de Canal 46, que amablemente le pidió unas palabras y le preguntó qué opinaba sobre la inseguridad ciudadana que se vive en el distrito de Chancay. Dijo que no tenía nada que decir. Realmente vergonzoso y avergüenza, provoca vergüenza ajena el regidor Luis Ángel Vega Canashiro, quien es regidor de la Municipalidad Distrital de Chancay, y se mostró de esta manera el día de hoy. ¿No tiene nada que decir usted, señor regidor? ¿No tiene nada que opinar sobre los actos de violencia, el alto índice criminal, sobre las muertes y los asesinatos? ¿No le interesa a usted? ¿No tiene una opinión propia para detenerse? Sí, señores periodistas, ¿cuál es su requerimiento? ¿Por respeto? ¿Por una actitud de cortesía, una actitud democrática? El pueblo tiene derecho a estar informado, señor Luis Ángel Vega Canashiro, y todos los chancayanos pagan sus impuestos para que usted cobre una dieta. Y al parecer a usted no le interesa eso. Es vergonzoso lo que vamos a ver más adelante. El comportamiento de Luis Ángel Vega Canashiro. Ahora le doy la razón al señor Toscano. Le doy la razón ahora. De que usted hace tiempo tenía que haber entregado el cargo de regidor, pero se ha quedado ahí presuntamente para beneficiarse. ¿Cuál es su especialidad? ¿Cuál es su especialidad, señor regidor? ¿Ah? ¿Ir al municipio? ¿Conversar con la alcaldesa? ¿Acompañarla? ¿Cargar el maletín? Usted es un señor regidor. Responda. El pueblo cumple con pagar sus impuestos para que usted se le entregue una dieta, que puede ser muy poco. De pronto puede ser muy poco, pero la vocación de servicio por lo cual usted postuló representando Acción Popular, ¿dónde está? Y si a usted le parece muy poco y usted no tiene nada que decir en medio de esta ola de violencia, en donde la población está asustada y donde usted como regidor debe opinar, emplazar al comisario, a la alcaldesa que reúne el CODISEC, usted prefiere huir y decir no tengo nada que decir. Es la peor estupidez que he escuchado en los últimos días, señores. Le puedo perdonar a cualquier ciudadano, pero usted es una autoridad. Y seguramente si Percy va y le pone el micrófono a algún ciudadano, seguro se va a detener y va a emitir una opinión. Porque lo que está pasando en Chancay preocupa a todos. Y parece que a usted como regidor no le preocupa. Realmente censurable su actitud, señor Luis Ángel Vega Canashiro. Electo por las filas de Acción Popular, él es regidor de la Municipalidad Distrital de Chancay, lo abordó el reportero de Más TV, Canal 46, y este señor no tuvo la deferencia ni el respeto de detenerse para responder algunas preguntas. No le iban a preguntar sobre su actividad diaria, personal, no. Se le tenía que preguntar sobre su labor como regidor. ¿Ah? ¿Qué labor cumple? Que diga su labor de fiscalización, su labor normativa, su labor legislativa y sobre todo que se pronuncie sobre la inseguridad ciudadana
y reina en el distrito de Chancay. ¿Cuáles han sido sus propuestas? Señor regidor Luis Ángel Vega Canashiro, ¿cuál ha sido su propuesta en la última sesión de consejo suya respecto a la inseguridad ciudadana? ¿Ha propuesto algo? ¿Modificar algo? ¿Cambiar algo? ¿Aumentar? ¿Opinar? ¿Levantó usted la voz exigiendo trabajo, consecuencia y labor o el cambio del miembro de serenazgo, que se aumente partida para contratar más efectivos, que se le dote lo necesario, que haya hombres de serenazgo en la noche trabajando en mayor cantidad? ¿Cuál ha sido su aporte, señor Luis Ángel Vega Canashiro, sobre la inseguridad ciudadana? Mucha gente llora a sus muertos, llora por los asaltos de los cuales han sido víctimas de la violencia. Y usted, regidor, usted representa al pueblo de Chancay, usted gana una dieta que se la pagan todos los chancayanos como producto de sus impuestos. Usted tiene la obligación moral y legal de detenerse y dar la cara. Y aparte, porque eso se llama buenas costumbres, se llama respeto y se llama por algo que usted llegó a ser autoridad, democracia, la actitud democrática, que al parecer no se le explicó bien su amigo Toscano, porque al final el señor Toscano es el responsable que usted sea regidor, como la señora Vilma Nayarse de Acción Popular, que hoy se han entregado en cuerpo y alma a la gestión, se habían entregado en cuerpo y alma a la gestión de Aurora Dulanto y parecen regidores de las filas de Aurora Dulanto. No se le escucha levantar la voz a ustedes ni estar al lado del pueblo. Y usted no puede tomar esa actitud censurable de decir, señor, diga usted sobre inseguridad, no tengo nada que decir, no tiene nada que decir, dígale eso a la madre de la niña que asesinaron. Dígale usted a la esposa del sujeto, de la persona que ha sido asesinada hace unas horas. Dígale usted eso a las 12 personas que fueron asaltadas en Peralvillo. Dígale usted a la señora a quien intentaron asaltar con un cuchillo frente a la iglesia. Dígale eso usted a la gente que vive la violencia, a la gente que ingresaron a sus casas a robarle los ladrones. Dígale eso usted. No me interesa, no tengo nada que decir, dígalo. Es una vergüenza, señores. Y en la próxima sesión de consejo, ¿debería algún regidor de proponer una censura a este regidor? ¿Lo harán? ¿O emplazarlo a que pida disculpas públicas a pueblo chacayano? El señor Luis Ángel Vea Canashiro. Hemos dado a conocer la lista, cómo ha crecido el índice criminal, el accionar criminal. Y entonces aparece, y el señor Percy Martínez, reportero de Canal 46, le dice, señor regidor, quiero hablar con usted un momento. Y no se detiene, es un malcriado, una falta de respeto. Lo cortés no quita lo valiente, señor regidor. Usted es autoridad, usted es regidor, representa a Chancay, a la población chancayana. Entonces usted tiene algo que decir respecto a esta ola de violencia. Y exprese usted qué ha dicho, qué ha expresado en la sesión de consejo respecto a este alto índice. ¿Ha pedido la presencia, acaso, del jefe serenazgo? ¿Ha pedido usted presencia de este señor para que explique? ¿Le ha pedido usted un informe a la alcaldesa respecto a qué trámites ha gestionado, qué diálogo ha tenido con el comisario Chancay? ¿Usted ha pedido un aumento de efectivo de serenazgo, mayor presupuesto para la seguridad ciudadana? ¿Cuál ha sido su participación? Eso es lo que le quería preguntar Percy Martínez, no su vida privada, no se interesa su vida privada. Queremos a usted como regidor, su labor de fiscalización normativa, eso, y su voz
en este alto índice de violencia. Ustedes pueden proponer un acuerdo de consejo, señor, también. Acuerdo de consejo. Hacer llegar la protesta del pueblo de Chancay, señores, a través de acuerdo de consejo y enviarla al ministro del Interior. Lo pueden hacer. Falta voluntad política y pantalones, capacidad, decisión. Eso es lo que falta. Y voluntad. No, no. Se molesta la alcaldesa, se va a molestar el comisario, no. Señor regidor, unas palabras. No tengo nada que decir. Muy serio, no tengo nada que decir. Con voz de hombre, ¿eh? No tengo nada que decir. ¿No? Con voz de varón, de macho. Pero así queremos verlo en la sesión de consejo. Machito, fuerte, enérgico. Esa es una autoridad. Realmente vergonzoso, señores. Vamos con este impasse realmente vergonzoso. Regidor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Canal 46, estamos en vivo. Regidor, ¿se podría poner un minuto para conversar? No, para conversar con respecto a la seguridad ciudadana. ¿No quiere hablar, regidor? Pero queremos hablar con el regidor. Suelta el micro, ¿Quiere hablar, regidor? No tiene nada que hablar, pero... Regidor, ¿cómo que no tiene nada que hablar? No entiendo, ¿cómo que no tiene que hablar? Usted es una autoridad, debería hablar con respecto a la seguridad ciudadana. ¿Por qué no quiere hablar, regidor? ¿No quiere hablar, regidor? ¿Cómo va su trabajo de fiscalización? ¿No quiere decir nada, regidor? ¿Proyectos de ordenanza? ¿Cuántos proyectos de ordenanza tiene, regidor? Señor regidor, ¿no quiere hablar? Ok, listo. Ahí está. En persona el regidor Canachiro, que no quiere dar ninguna entrevista a los medios de comunicación con respecto a la seguridad ciudadana. Estas son las autoridades que nos tocan en el distrito de Chancay. A ver, continuamos con la transmisión. Vamos a tratar de dialogar con un regidor, el regidor Canachiro. A ver, continuamos. Seguimos aquí. Es una transmisión en vivo en directo. Panamá TV, Canal 46. Vamos a ver. Regidor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Canal 46, estamos en vivo. Regidor, ¿se podría poner un minuto para conversar? No, para conversar con respecto a la seguridad ciudadana. ¿No quiere hablar, regidor? Pero queremos hablar con el regidor. ¿No quiere hablar? Suelta el micro. ¿No quiere hablar, regidor? No tiene nada que hablar, pero... Regidor, ¿cómo que no tiene nada que hablar? No entiendo, ¿cómo que no tiene que hablar? Usted es una autoridad, debería hablar con respecto a la seguridad ciudadana. ¿Por qué no quiere hablar, regidor? ¿No quiere hablar, regidor? ¿Cómo va su trabajo de fiscalización? ¿No quiere decir nada, regidor? ¿Proyectos de ordenanza? ¿Cuántos proyectos de ordenanza tiene, regidor? Señor regidor, ¿no quiere hablar? Ok, listo. Ahí está. En persona el regidor Canachiro, que no quiere dar ninguna entrevista a los medios de comunicación con respecto a la seguridad ciudadana. Estas son las autoridades que nos tocan en el distrito de Chancay. Bien, amigos, lamentable esta actitud del regidor Luis Ángel Vega Canachiro. Él es regidor de esta municipalidad distrital de Chancay y no puede actuar de esa manera. Primero porque el reportero de Más TV, Canal 40, se va con respeto, le dice, regidor, unas palabras sobre seguridad ciudadana, y tenía que haberse detenido por respeto. Dos, por una actitud democrática, cívica. Respetos guardan respetos. Tres, él es autoridad y regidor. Y cuatro, por último, cobra una dieta, pues que todos los chancayenos pujan para pagarle a este señor. Y este señor no quiere pronunciarse ni sobre su labor legislativa, que debe ser nula, que sería nula, y sobre su labor de fiscalización también. Bueno, sobre seguridad ciudadana, un acto de solidaridad con la gente que ha sido víctima. No tengo nada que decir. Sí tiene que decir, señor. Porque lo que usted ha dicho es un insulto a la memoria de las personas que han fallecido como producto de la violencia en este distrito. Es un insulto a la familia que sufre. Es un insulto a las víctimas que han sufrido asalto,
violencia en este distrito. Y usted debería detenerse a hablar y a solidarizarse con estas víctimas, con las familias. Eso es lo que tenía que usted hacer, señor regidor. Solidarizarse y decir enérgicamente, esto es lo que he propuesto en materia de seguridad ciudadana. En mi calidad de regidor, esto he propuesto en la última sesión de consejo. Aumente el presupuesto para la seguridad ciudadana. Contrato de más personal. Que la alcaldesa convoque al CODISET. Que la alcaldesa lleve el mensaje de los señores regidores al comisario. Un acuerdo de consejo en protesta del pueblo de Chancay dirigida al señor ministro del Interior por la inseguridad que se vive aquí. Pero no, no tengo nada que decir. Me voy, estoy apurado, estoy calladito, no digo. ¿Qué tenía miedo? ¿Que le pregunten sobre la ley orgánica y municipalidades? ¿Qué número es la ley? ¿Cuántas sesiones ordinarias se realizan al mes? ¿Cuántas extraordinarias, señor Pea Canachiro? ¿Eso tenía miedo usted? ¿Que le pregunte? Usted tenía que responder algún requerimiento por respeto y no lo quiso hacer, y por eso que usted está quedando muy mal ante la población chancayana, muy mal. Y vamos a seguir insistiendo, y mañana vamos a salir a las calles a preguntarle al pueblo de Chancay sobre vuestra actitud y sobre la actitud de los demás regidores. ¿Qué piensa el pueblo de Chancay sobre esto que viene ocurriendo en el distrito y con actitudes de autoridades que se muestran indiferentes, como usted, ante el dolor ajeno?